Si nadie tiene preguntas, vamos a pasar a la moderadora, Xenia Temienko, que ella tiene preguntas básicas que han sido traídas de la presentación que tuvimos hoy día más temprano en inglés. Thank you. Sorry, I will speak English, but I will try to be fast. So, based on your experience with this evaluation, what are the key features that make networked organizations effective? Okay, la pregunta es, basados en la evaluación, ¿cuáles son los puntos principales que hacen a una relación entre organizaciones eficiente? Y vamos a tener a Paldit Watwa, que es la... Oh, tenemos una pregunta. Vamos a dejar que Paldit nos responda esta primera pregunta y luego pasaremos a la pregunta del chat. Thank you for your question, Ksenia. As our colleague Francisco presented, in the literature, when we were researching what makes a network effective, we saw that there were essentially 8 elements that were the most important for successful networking function. And they can vary between networks, but these were the ones that were the most common in the literature. And as Francisco already mentioned, they include things like the connectivity of the network. How connected are the members to one another? Who are the members themselves? How is the network structured and governed? And of course, resources. Okay, vamos a empezar a traducir porque si no, el que va a tener problemas va a ser ese personaje. La pregunta fue, ¿cómo hacer o cómo saber si una red es eficiente? Y la respuesta de Baljit fue, para hacer una red eficiente, hay que tomar en cuenta los 8 elementos que fueron discutidos en la presentación y están también en la evaluación, que son los resultados, cómo se difunden, la credibilidad, la capacidad, la interacción entre los distintos miembros y sus relaciones, la estructura y gestión que se ha tomado dentro de las organizaciones y cómo se ha dividido el trabajo. Y, por supuesto, cómo se utilizan los recursos. And among those, I would say that connectivity, for the networks to be able to exchange information and learn from one another, that one and along with resources are probably among the most important factors for network functioning. Y los factores principales dentro de estos elementos para que una red sea eficiente y funcione de forma eficaz es entender sus conexiones, cómo se relacionan, cómo se transmite la información, cómo se comparte el aprendizaje y, obviamente, el uso de los recursos. Ok, tenemos una pregunta de Sasha, en la cual dice que está de acuerdo con el informe, pero considera que es importante mencionar con los puntos focales. Mencionar con los puntos focales están distantes de esta red. Ok, está preguntando cómo considerar o cómo acercar este distanciamiento de los puntos focales dentro de la red. So I agree. Working on it. Maybe you could share. This is the first one. Okay. So concerning the distance of the focal point, I think that is both literally the regional focal points are distant, and also from a topical perspective, the focal points are distant. So in our conclusion two, we said that the network is distant from the country level. Okay, lo que Baljit te está explicando es que los coordinadores de las áreas focales están un poco distantes porque a veces están relacionados con el país y hay un
hay un conflicto de intereses. Entonces, es un poco difícil acercar a los puntos focales que participan dentro de los países a la red y que tengan un punto de vista imparcial. And we think this is an important finding because GEF projects take place at the country level and the network's membership is at the country level. So if the network is not functioning well at the country level, it means it is difficult for the network to bring the country perspective to the global attention to the GEF Council. Como fue explicado en la presentación, todos los proyectos del GEF se dan a nivel nacional, que es donde operan los coordinadores. Y es muy importante que la red funcione bien dentro del país para poder expresar las necesidades a la alianza del GEF, que opera en un ámbito más regional y global. Entonces, si no hay una buena comunicación entre lo que ocurre en el país y fuera del país, las cosas dentro de la red no van a ser eficaces o van a tener los resultados deseados. And the network is also quite aware of this problem. Y la red es consciente de la existencia de este problema. And that is why it has tried to establish country contact points in 20 countries. Por eso es que ha desarrollado un programa en el cual se han puesto 20 contactos nacionales en los países. But of course, there are still 115 countries with either one member or no members at all. Pero esto sigue siendo un esfuerzo porque hay 115 países miembros en los cuales solo 52 tienen una representación y el resto no tienen representación. And entonces esto sigue siendo un challenge para la organización. As I mentioned to Ksenia, resources are also one of the important factors. All of the regional focal points right now are working as volunteers. And so for them to do the type of country outreach that is needed to generate more awareness is very challenging because they are doing so on a volunteer basis. Okay, y uno de los principales factores es los fondos, porque muchas de las personas que están en la red hacen trabajo voluntario y es difícil ponerles metas altas o exigirles cuando estos lo están haciendo de buena fe y voluntad sin recibir nada a cambio. Hacen lo posible, pero a veces hay ciertas limitaciones por lo que no hay una remuneración involucrada y son trabajos voluntarios. So in our evaluation, we recommended that the network must do more to inspire, to develop stronger connections between organizations at the country level. Por eso es que la evaluación recomienda trabajar en las redes nacionales y tratar de incorporarlas para poder tener mejores resultados. Espero esto responda a la pregunta. No sé si Sasha quiera hacer o tenga alguna otra aclaración o alguien más que esté participando. Por favor, háganos saber. Vamos a tener abierto el chat. Y si no, vamos a pasar a alguna de las preguntas que Ksenia, como el Knowledge Management Officer de la oficina, ha traído para compartir con ustedes. Uh-huh. Basically, if you want to share some of the other questions that were asked before, we can share them. Yeah. Or we can wait for another 5 minutes and see if anyone else comes up with a question. Yes, sure. So based on this discussion, what are the opportunities for the network to involve more on the national level and regional level? Okay, la pregunta es, ¿qué es lo que puede hacer la red para incentivar la comunicación y el compromiso o la participación de las redes nacionales? Thank you. The
we think the evaluation believes that going forward, right now there is a lack of vision, or is there a lack of understanding about what is the role of the network. So going forward, it is very important to clarify what is the purpose of the network now 20 years after its establishment. Luego de 20 años de operación de la red, parece que no hay un buen entendimiento de cuál es el rol principal de la red y cómo se puede mejorar, porque las cosas siguen haciendo del mismo modo. Se deben reevaluar para continuar y mejorar la función de la red. The objective that we presented to you in the presentation about what the council asked the network to do 20 years ago, which was to simply prepare for and report back on the council meetings, that is a very outdated objective. Hace 20 años cuando se formó esta este network, esta red, el council lo único que pedía era un mecanismo que reporte a la red lo que pasaba dentro del consejo y viceversa. Entonces, esta función de 20 años ya es obsoleta, debe ser revisada y modificada. So in the evaluation, we suggested that the opportunities that are there in the future, they are there based on a supply and demand dynamic. So the network needs to, first of all, categorize the skills of the organizations that are part of the network so that they know what they can supply to the partnership. And then the partnership has to be very clear on what they would like from the network. What is the demand? And I think there is the opportunity then to make more connections at the country level and the regional level. Okay. Básicamente lo que se debe analizar acá es la oferta y demanda. Los networks locales o nacionales deben hacer una evaluación de qué es lo que tienen, qué es lo que pueden ofrecer y también qué es lo que se necesita o qué es lo que necesitan. Y luego llevar esto a un nivel regional o dentro de la red y compartirlo y ver quién puede ofrecer lo que se necesita y quién tiene una necesidad para lo que ellos pueden ofrecer. Y así incentivar la comunicación y el network y la colaboración entre las distintas redes. And I should mention that after this evaluation was presented to the council in June 2016, rather than make a decision right then, the council decided to establish a what is called an ad hoc working group of 5 council members who are now, on behalf of the whole council, thinking about what should be the role of the network. So they are actually, in fact, taking up our recommendation to establish a new vision or a shared understanding of what should be the role of the network in this expanded partnership. When the GEF started in the early 1990s, you know, there was 3 agencies. Today, in 2016, there's 18 agencies. Some of them are also CSOs. So it is a much more complex working environment. Okay, I might have lost some information. That's there, okay. Sorry. Disculpen, pero creo que ahí perdí un poco de la información. Voy a traducir lo que pude entender y luego continúo preguntándole a Balji un poco más de detalles. Básicamente, lo que el Consejo hizo en junio del 16, designó a 5 miembros del Consejo para que estén pendientes y analicen un poco las recomendaciones y tomen en cuenta las recomendaciones de esta evaluación para ver cuál debe ser el rol de la red y cómo debería funcionar y dónde se debe ajustar. Okay, I lost you on the part of the 18 agencies and the CSOs. Well, just what is the role in this new complex partnership? And it's more complex because instead of 3 agencies when the original objective was set, there are now 18 agencies.
and some of them are also CSOs. Okay. El medio en donde opera la red ahora es mucho más complejo de lo que era cuando se inició hace 20 años. En un principio eran solo tres organizaciones o networks, ahora son 18 y algunas de estas también son CSO. Entonces, hay un conflicto y no hay una visión clara de qué debe hacer quién. No hay ninguna nueva pregunta en el chat. Vamos a ver si Zenia tiene alguna otra pregunta. Y, por favor, si tiene alguna pregunta, no duden en hacerlo. O algún tipo de comentario relacionado a la evaluación. I'm just asking if they have any comments or questions. Come up. Otherwise, the Zenia will continue. Yes. So, one of the conclusions of evaluation was about capacity strengthening within the network and civil society organizations. Taking into account current setup of the network, what are the evaluation suggestions? How can it actually find resources to develop the civil the capacity strengthening program for its members? Well, first of all, to do capacity strengthening, you have to understand where the capacity is needed. Okay. La pregunta de Zenia ha sido, ¿qué se debe hacer para fortalecer la capacidad y el funcionamiento? Y Baljit explicó que lo principal que hay que hacer para fortalecer la capacidad y rendimiento es entender las necesidades. So, first of all, the evaluation recommends to do an inventory of what skills are already existing within the network. De la evaluación se pudo sacar que es necesario hacer un inventario de qué es lo que se ofrece y qué es lo que se necesita. And which capacities need strengthening. Y cuáles de estas capacidades deben ser fortalecidas o mejoradas. Because probably already in the network, there are organizations that are strong in, for example, policy or advocacy or monitoring and evaluation or knowledge management. Okay, es probable que dentro de la red hayan organizaciones que tienen mucho conocimiento en cuanto a creación de políticas, difusión de políticas, monitoreo y evaluación de proyectos, difusión de los conocimientos, que esto debería ser adoptado por otras. And probably there are also organizations that are strong in specific areas where the GEF is working, like climate change, biodiversity, land degradation, the GEF focal areas. Y también deben de haber otras organizaciones dentro de esta red que tengan expertos en cambio climático, deforestación, y otros puntos focales que van de acuerdo a las líneas del GEF. So once this skills inventory, if that was to be completed, then there is also opportunity for exchange amongst the members and to share learning and to share experiences. Y con un inventario de todas estas capacidades, lo que se debería tratar de lograr es tener una comunicación y una difusión de todos estos conocimientos y normas para aprender las lecciones de distintos proyectos y los resultados, cómo afectaron y cómo pueden ser mejorados o cómo pueden ser aplicados a las distintas realidades. And these kinds of learning activities even can be done at very low cost. For example, exchanges using the web or webinars or hosting even regionally some learning from, for example, GEF projects. Muchas de estas sugerencias que están en la evaluación no son de alto costo y son muy fáciles de obtener. Por ejemplo, puede ser a través de una página web, de las redes sociales o teniendo reuniones internas en los países o en las comunidades. And for example, this is something that we believe the partnership should demand from the network. And this is something that we, the evaluation, believes that the network should supply
to the partnership and to one another. Y esto es algo que la red debería pedir a sus miembros, y la evaluación es lo que también pone como punto necesario para el buen funcionamiento de la diseminación de la información y llegar a las metas de la red. So I have a question to both to Baljit and Sarah. So based on your experience, how is Okay, Senia ahora está haciendo una pregunta a Baljit y Sara, que Sara fue la analista que participó en esta evaluación junto con Baljit. So how is evaluation of networks is different from traditional evaluation of programs or institutions? Okay, la pregunta es, ¿en qué se diferencia una evaluación de las redes a una evaluación de proyectos o una evaluación de un área focal de las evaluaciones generales? I mean, one of the more important things when looking at networks is to actually understand what a network is and look at the different elements that would make up a network and find the ones that are relevant to the case study. And okay, una de las funciones principales es analizar la red y ver cuáles son las funciones y cómo se están aplicando. And find what elements are relevant to your main case study, in this case the GEF-CSO network, and try to evaluate on these elements. Y lo principal es definir qué elementos se van a evaluar y cuáles son los elementos que contribuyen o podrían contribuir a la eficacia y rendimiento de esta red. And in building this evaluation, it was very important to have a very mixed method approach because of the complexity of what we were studying. Y debido a la complejidad de este estudio, se tuvieron que usar muchos métodos que estuvieron definidos en una de las primeras diapositivas para poder evaluar y tener resultados reales del funcionamiento de la red. Yes, I agree, and I would add that one difference when evaluating networks is that networks are dynamic. So there is always an exit and an entrance of membership. Some members are more active, some members are less active. So that makes it, that is one of the challenges in evaluating networks. Y uno de los principales deficiencias o dificultades de evaluar una red es que es dinámico. Los miembros van y vienen. Algunos miembros son activos, otros miembros no participan para nada. Entonces es a veces un poco complejo y difícil tener el punto de vista de la mayoría de los miembros porque algunos no se manifiestan. So in this evaluation, we used the usual methodology that we normally use, for example, interviews and focus groups and surveys. Para esta evaluación se utilizaron formas tradicionales que se utilizan en la mayoría de las evaluaciones donde eran focus group, no sé cómo traducirlo, disculpen, encuestas. And we also introduced methodologies that are specific to network analysis, for example, the diagrams that we showed about the social network analysis. Y se introdujeron ciertas capacidades para analizar el funcionamiento de la red que estuvieron explicados en las diapositivas anteriores, creo que fue la segunda o la tercera. And this evaluation was also one of the most consultative evaluations that the office has done. So we had responses to our surveys. Do you remember how many responses there were? I remember we sent the survey to just about 2,000 people. To 2,000 people, because not only members of the network, but also non-network members. These are civil society organizations that attended GEF meetings
although they were not network members. Y para esta evaluación se tomó la iniciativa de hacer cuestionarios, y estos cuestionarios fueron orientados no solo a los miembros, sino a personas no miembros que han participado en reuniones del GEF y están asociadas con la organización. Y en su totalidad fueron más de 2,000. Fueron aproximadamente 2,000 las personas que recibieron este cuestionario. Yes, and we also had regional workshops and focus groups at regional ECWs, the extended constituency meetings with the CSOs that were in attendance. Y bueno, también se han utilizado mecanismos de difusión que la oficina utiliza en cuanto a entrenamiento, que lo hacemos a través de la secretaría, a focus group, que otra vez no sé cómo se traduce, y esto ha sido una forma de llegar a un mayor público. So we had data from a lot of different sources that we were then able to cross-reference or triangulate with one another to arrive at the conclusion. Y esto dio la posibilidad de verificar los resultados con los distintos grupos y ver si estos resultados estaban alineados y con ello llegar a las conclusiones que se ha llegado en el estudio. Bueno, por el momento parece que nadie más tiene alguna pregunta. Le agradezco a Xenia, a Balji, a Sara y a ustedes por su participación en este webinar. Por favor, si tienen alguna duda, la dirección de correo sigue siendo la misma, nos pueden mandar cualquier duda. En breve pondremos la presentación y probablemente hagamos una edición de este video y también lo hagamos público en nuestra página web. Y si nadie más tiene ningún comentario o pregunta, vamos a dar por terminado esta presentación. Muchas gracias por atender. Muchas gracias.